Tan, tararán, tararararararán, tan, tararán, tan, 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 tararararán, tan, 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 Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Tan, 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 tan. Muy buenas gente, ¿y cómo se encuentran? Ay, se siente tan bonito después de 2 semanas de decir esto. Mierda. Ahora sí. Y sean bienvenidos a... Antes que diga el nombre del juego, antes que diga el nombre del juego, antes que diga el nombre del juego, que ustedes seguramente ya lo saben porque obviamente el nombre del juego es el título del video. Así que no tiene caso decir qué juego voy a jugar o algo por el estilo porque van a saberlo. Pero no importa, vamos a hacer como que nadie sabe. Vamos a hacer como que nadie sabe. Muy bien. Primero que nada, por fin, por fin. Después de 2 semanas sin subir nada, 2 semanas de estar desaparecido del planeta Tierra, 2 semanas sin poner nada, ni siquiera en la página de Facebook, 2 semanas en la cárcel. No, mentira, mentira, no estuve en la cárcel. O sí, o no, o tal vez sí. O tal vez sí estuve en la cárcel y tuve 2 semanas en la cárcel. O tal vez me escapé de la cárcel y ahora me están buscando. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, mentira, no, no, no está pasando eso, no. Aunque podría, podría. Tal vez me metieron preso por, no sé, abusar de los... Abusar de las gomitas y de las de los jugos. Podía pasar. O tal vez porque me encontraron, no sé, ebrio o curado en la calle. Una vez lo hicieron. No me metieron detenido, pero sí me dijeron que me fuera para mi casa. Fue un lindo día. Cambiando el tema. ¿Cómo están, señoras y señores? ¿Cómo están? Hace mucho tiempo que no grababa un video para ustedes. En serio, 2 semanas sin grabar videos para mí fue una puta tortura. Para los que no saben, para la gente que está recién llegando al canal, porque cuando volví de donde estaba, vi que había más suscriptores. Muchas gracias, en verdad, también, muchas gracias. Yo soy Sidmark, sí, soy Sidmark, yo soy el joven que hace los videos acá en el canal, que sube videos asustándose con juegos de miedo y... También subiendo juegos de RPG Maker, como pueden ver en el canal. Soy yo, ahí estoy. Tengo 22 años, soy de signo Acuario y soy súper fácil y virginal. No, mentira, mentira. Sean bienvenidos al canal, espero que los videos que hayan podido ver, antiguitos, porque obviamente no había subido video en 2 semanas, les haya gustado y gracias por suscribirse y también a las personas que están suscritas desde el principio, muchas gracias por esperarme, muchas gracias en verdad por los mensajes que me mandaron, lamentablemente. Como no pude ver ningún mensaje durante 2 semanas, lo acabé de viendo recién ayer, ayer en la tarde. Vi los mensajes diciéndome que me decían buen viaje, que volviera pronto para hacer videos, que me extrañaban. Muchas gracias en verdad a toda esta gente que realmente que está ahí y que manda buenas vibras. Siempre es bonito las vibras que me han mandado en el canal. Muchas gracias en verdad. No podía quedarme sin decírselos. Y obviamente no podía quedarme sin subir un video esta semana. Este lunes, bueno, realmente martes, porque estoy grabando este juego 12:45 de la mañana. Lamentablemente no tuve tiempo para grabarlo durante ni de ayer, porque ayer estaba muy cansado y nunca se descargó el juego que iba a jugar, que estoy jugando ahora. Y hoy día tuve muchas cosas que hacer en el trabajo, ponerme al día con mucho trabajo pendiente que tuve en donde yo voy a laborar. Y entonces me demoré mucho, llegué acá a la casa recién a las 7 de la tarde, terminé de hacer mis cosas y recién ahora tengo el tiempo para grabar este video. Primero que nada, bueno, como les contaba, muchas gracias por el apoyo. ¿Por qué no subí video en 2 semanas? Para la gente que no sabía que por qué no había subido un video en 2 semanas, es por el sencillo motivo de que estuve de viaje. Tenía 2 vacaciones que me quedaban de mi trabajo y me las tomé y me fui de viaje a otro país. Entonces, obviamente, estuve muy incomunicado, no me comuniqué con nadie. Básicamente, me comuniqué solamente con mi padre.
Era, pues, obviamente, decirle que su hijo estaba vivo en otro país, que no se preocupara. Y realmente tenía muchas ganas de volver. De hecho, yo soy una persona que siempre decía que iba a viajar fuera del país y no me iba a importar nada y que no me importaba si volvía o no. Y realmente no, me di cuenta que, si bien soy una persona que me gusta a veces estar bastante, tener mi rato en solitario y estar un poco en mi pieza solo, también descubrí que me gusta estar en mi casa. Sí, soy una persona de interiores. O sea, estuve una semana afuera y fue brutal, en serio. Ya quería devolverme, quería volver a estar en mi cama, volver a estar haciendo videos, volver a hacer música. Era, realmente fue, llegó un momento que realmente me sentí mal. No sé por qué, no sé por qué. Debe ser porque era la primera vez que viajaba tan lejos o algo por el estilo. O tal vez ocurre cuando uno está muy lejos de su país. No sé si será así, pero no ocurrió. Ahora estoy bastante feliz de volver a estar acá, estar por fin haciendo videos. Realmente me siento muy feliz. De hecho, este video apenas lo termine, lo grabo, lo edito y lo subo inmediatamente para que lo vean. Obviamente no creo que lo puedan ver hoy día, ya lo verían mañana, o sea, este martes en la mañana, ¿no? Pero bueno. Muy bien, primero que nada, ¿qué juego vamos a jugar? Vamos a ponerlo inmediatamente. Primero se juega de Spec Design y Studio Eclipse. Este juego tiene un certificado especial, ya van a ver por qué. El juego se llama Debris 3: The Devil in I. Muy bien, por fin se nace, señores, sí. Vamos a jugar la secuela de Debris 2, señores, sí, señores. Este juego para mí ha sido un gran juego, una gran saga de juegos. Se supone que este sería como el último juego de una trilogía que sé que va a ser espectacular este juego. Debris, para los que no saben, para mí tiene un significado muy especial Debris. ¿Por qué? Porque Debris fue el primer juego, inclusive, que yo subí en el canal, o sea, el primer juego que está en el canal de Filmat, el canal de los juegos de RPG Maker, y horror, y como de la gana. Entonces para mí fue como, jugar la secuela fue genial. Lo jugué hace tiempo la secuela, de hecho tenía una cámara antigua y lo estaba grabando de día y estaba en otro, ni siquiera estaba acá en este departamento, porque ahora está en el departamento de arriba grabando en una esquina. Ahora estoy, ahora sí la llevo, ahora estoy grabando en un chico, si te ves, si te ves. Aquí nunca lo pongo a hacer el video, pero bueno. Y dije, sin más, no es lo mismo, no es lo mismo. Juancho, no, Juancho, Firmar, bueno, realmente el nombre verdadero sería Juancho Newton Firmar. Debes grabar a lo grande, debes grabar este video, es tu regreso después de 2 semanas, tienes que grabarlo, tienes que grabarlo a lo grande. Y dije, voy a grabar con un gorro. El gorro de lado siempre se lleva a los niños. Niños y niñas en sus casas que están viendo este video. Si algún día tienes algo lo grande, tienes que hacerlo con un gorro de mago. El gorro de mago da elegancia, da cabronería, da poder. Y aparte, él es un video seleccionador de Harry Potter. Me lo conseguí en mi viaje, es puramente genial. Ahí estaba hablando, habla sombrero. Niños en sus casas. Deben elegir ver el canal de Sigmar. Es un buen canal. Yo lo recomiendo. Sigmar está en Ravenflow. Ravenflow está Sigmar. Oye, sombrero, para que vea mi canal. No lo dices porque tiene el canal. Y si no, hay que ver aquí que la nueva recibió la escoba. ¿Tiene escoba? Sí. No, la escoba no, es una escoba voladora que tiene que ser de un lugar. Esto es lo que cuenta que ya tenía que hacer. A mí me traigo con la chica que estuve en Estados Unidos, me dice el viaje. Estuve en Florida, en Estados Unidos, Florida. De hecho fui a otro estado, pero estuve con un chamaco. Y también se le pasó bastante bien. Viene como a los 30 grados de mierda. Tiene 40 grados ahí. Yo no me manejaba, no me manejaba el calor. De hecho, el primer día que estuve ahí casi me desmayé. Literalmente casi me desmayé. Salí tanto con el calor que casi me desmayé. Nunca me había desmayado en mi vida. Ni siquiera trabajando en el hospital de urgencia. Pero a mi momento de pánico casi me desmayé. Pero sí me desmayo con el calor. Muy bien. Primero que nada, ya te hablé mucho. Creo que llevamos más de 8 minutos hablando. Así que vamos a empezar este juego que sé que va a ser genial, sé que va a ser cabrón. Es que nos habíamos quedado primero que nada en Devil 3. Nos habíamos quedado en que, bueno, el final que vimos en el especial final de Devil 2 es que Emily, si no me equivoco, era una de las niñas que estaba secuestrada por Pico de Pájaro, que era Eden, si no me equivoco. Bueno, que al final Eden muere por... ¿Cómo se llamaba? Perdón, se me olvidó el nombre. Nicole. No se llama Nicole, era el nombre que se tenía. Bueno, vamos a hacer un la mata de niña, matando a golpes.
Fue quemada Frank en el segundo protagonista. Y Frank llega a su hijo, porque también el hijo de pájaro mata a la esposa de Frank. Era su hijo huérfano, que era Axel. Como lo que había visto en la... Había visto yo en un trailer que habían matado a un hijo de canal. Y en el comienzo del juego, todo el mundo era la niña de Pedro Pérez. Y yo era la antagonista principal de este juego. Supone que podrían ser Axel. Porque Axel se supone que Benji quiere matar a Axel. Porque le echa la culpa a él y todo lo que se aquí. Con el pájaro que le diera a Frank. Frank era el de Axel y ella era la de Axel. Así que los que le echa siempre la culpa. Según lo que decimos los comentarios, cuando yo se quería jugar un juego, bueno, que era jugar y que se tenía que jugar en una de y yo que fue la muy genial, era que uno de los mejores juegos de la saga que tenía. Así que vamos a ver. De hecho, tuvimos que sacar el final secreto para saber que había un Devil 3. Voy a ponerme los audífonos, voy a ver si me caben ahí. No me los puedo poner completamente, lamentablemente. Vamos a leer esto. Primero vamos a sacarlo ahí. Este juego contiene una gran cantidad de violencia y sexo. Contiene sexo. Sexo, cosas cochinas. Bueno, no importa. Así que niños en su casa, tápense los ojitos si están viendo esto en compañía de un adulto. Díganle a ese adulto de cómo le están dejando ver este juego. No pueden dejarle ver este juego porque este juego es violento y tiene cosas cochinas. Así que ese adulto es mal adulto porque le está dejando ver ese juego. Y si son mayores de edad, bueno, bienvenido. También se tratan temas como el uso de drogas, machismo, abusos físicos y violaciones. Entre otros temas, o sea, este juego va a ser el más violento. Aunque el 2, debo admitir que el 2 fue cabrón. Voy a poner bien el audífono, ahí voy a tener que estar aquí. Todos esos temas son utilizados por el bien de la ficción. Y el autor no comparte la opinión de los personajes del juego. Obviamente es un juego solamente. No significa que sea un hecho que la persona que creó este juego crea o no. Son parte de los personajes. El autor tampoco se responsabiliza de la malinterpretación del contenido del mismo. Muy bien. El creador del juego, creo que ya había dicho antes, no me acuerdo. Es Peck Dessing, creo que se llama. Bueno, es el creador de Devil 1 o 2. Que recién en la página oficial que estaba viendo, que está abajo en la descripción del video, vi que se llama la trilogía de las máscaras. O sea, este sería como el último juego, tal vez. Se me está cayendo el audífono. También lo que vi, bueno, para los que no saben, él es el creador de Devris, obviamente, de Lullaby, el creador de Not Gonna Die, que está sacando su secuela. Se llama, va a llamar Still Alive, creo que es la secuela. Y si no me equivoco, es el creador. ¿Cómo se llama el juego? Devris. Había otro juego que él era el creador, no me acuerdo cómo se llamaba, que creo que lo jugué en el canal. No me acuerdo, lo lamento. Entonces, obviamente ha hecho juegos putamente cabrones, así que este juego va a ser igual de cabrón, ¿no? Muy bien, pero... Vamos, Sidmar, ponete bien los audífonos. Una cosa, Juancho Newton Sidmar, obviamente no es mi nombre real. No, mi padre no era tan cabrón para ponerme Juancho. La persona que se llama Juancho en el canal, disculpe, no es que odie el nombre Juancho, pero es que creo que es un apodo Juancho, ni siquiera un nombre. No sé. Bueno, un momento, voy a tener que sacarme el sombrerito. Ahí. Me pongo el sombrerito otra vez. Problemas técnicos en el canal de Sidmar. Problemas técnicos. Ahí está. Es la única forma de ponerme el audífono bien, no importa. Muy bien, ya, o sea, este juego va a ser putamente cabrón. Llevo más de 15 minutos, creo, y no he jugado nada. Y tenía ganas de poner ese juego como unos 30 minutos, es la mierda. Ok. Pero ese va a ser el juego que hable mucho por la bienvenida, ¿no? La bienvenida de que vuelvo. ¡Feliz cumpleaños, Natalie, ok! Natalie, si no me equivoco, ¿o era Emily? ¿Cómo se llamaba la niña? No me acuerdo. Ya, no me acuerdo quién es Natalie. Miren, como jugué Devil 2 y Devil 1 hace mucho tiempo atrás, puede que algunas cosas no me acuerde. Así que, si me pueden ayudar poniendo en los comentarios qué personaje es tal que salía en otra saga anterior, se lo agradecería un montón. También la versión que estoy jugando es la versión 3.1, creo. Una versión que... vieron algunos bugs que estaban muy malos. Así que no habría problema porque ahora están arreglados. Ok. ¿Qué pasó? Ok, hay una enfermera que está viendo a una niña que está con una torta. Creo que... Ya,
ya me acordé. Esto es el comienzo del juego. Axel sentirá mi venganza. Oh, era el comienzo del juego, claro, del 3 del final secreto. Era una enfermera, inclusive. Ok. Natalie. Serás mi reina en esta partida de ajedrez. Oh, bueno, para los que no saben, no, o no están muy familiarizados con el inglés, o con el inglés, que soy, con el ajedrez. La reina sería como una de las piezas. Yo no la considero la mejor pieza, pero sí la considero una de las piezas más importantes en el juego de ajedrez. Es prácticamente la que hace todos los movimientos. Puede hacer todos los movimientos de las demás piezas. Puede ser el movimiento del alfil, de la torre, del caballo y obviamente del rey. Mi dulce princesa de porcelana. Oh, qué profundo. Ya, con eso de Axel si tira mi venganza es porque algo le va a pasar a Axel, ¿no? Debo decir que los gráficos cambiaron, por lo que estoy viendo. Universidad de California, 27 de abril de 2028, 14:23 horas. Sí, los gráficos cambiaron un poquito. Vamos, Axel. Mira, Peggy. Ok, ahí está. Axel está grande. Supone que lo que le ocurre en el Devil's Door es cuando era niño. Cuando matan a Frank y todo lo demás. Pobre, esa fue la muerte que más lamenté, la muerte de Frank. Porque Frank fue lo suficientemente cabrón. Aún sabiendo que había rescatado a su hijo para ir a buscar a la hija de puta que había provocado todo para llevarla ante la justicia. Eso demuestra que Frank era muy buen policía. Me encanta estar contigo. Y disfruto mucho de nuestras charlas sobre películas. Después de las que haces del doctor Prum. Pero es viernes. Y me marcho a mi pueblo. Mis padres adoptivos me esperan. Y sería feo no llegar a tiempo. Ya, si no me equivoco, los padres adoptivos de Axel... Es la niña... Abril se llamaba, ¿no? No se llamaba Abril. Charon. Charon se llamaba... Sí, Charon. Charon se llamaba Natalie. Nicole se llamaba Charon. Si no me equivoco. Sí, si no me equivoco, Nicole se llamaba Charon. Era el nombre verdadero de Nicole. ¿Y no puedo acompañarte? Podrías... No sé, presentarme como tu novia, ¿no? Ok. ¿Novia? ¿Qué quiere decir? What? Llevamos juntos casi 2 meses. Nos hemos acostado muchas veces. No, ¿en serio? ¿Axel un hijo de puta? ¿Axel un hijo de puta? No, o sea, el hijo de un gran policía y un hijo de puta. Es un tonteo universitario. No un compromiso para toda la vida. Hijo de puta. Entonces ya está. Lo nuestro se queda así. Creí que nos entendíamos y que era algo mutuo. Lamento haberte dado la impresión equivocada todo este tiempo. Ok. No me vuelvas a llamar cerdo. Oh, puerco, cochino, sucio. Venga, Peggy, no te pongas así. En fin. Ya encontraré a otra cuando vuelva de mi viajecito. Total, hay más días que botellines. Hijo de puta. No pensé que... Ya me cayó mal Axel. Espero que lo maten. Bueno, pongamos algo de música. Ya, una cosa. Ahora que están hablando del tema de la música. Se supone que The Devil in I se llama así por el tema de Slipknot. Que justamente el mismo nombre, se llama The Devil in I. El tema es bueno. Bueno, el tema es antiguo, pero es bueno. Debo admitir que es bueno. Debo admitir que la mejor canción que me gusta de Slipknot, aunque es muy antigua, es Dead Memories. Es la mejor canción que me gusta. De hecho, una de las primeras canciones que escuché de Slipknot con ALIES. Y no me gustó, me gustó demasiado. Es la mejor canción. De hecho, la tengo en el celular y siempre la escucho cuando puedo. Es buena. Ya me recuerda algunas cosas de la vida, pero eso va aparte. Tengo un largo camino hasta casa. Esto es el final de Pexes. Y debo admitir que la voz de Taylor es genial. Diseño de personaje, fake así. Obviamente, ¿no? Ilustraciones por estudio de Eclipse. Selección musical por fake así. Debo admitirlo.
Bueno, tu libro de pronto es genial. Y se siente genial porque va. Vos, Emily Trailer por Mira Gamer. Ella, si no me equivoco, tiene un canal de YouTube. Vos, Natalie por Aldiacarra 22. Vos, de Hypnos y Nemesis por Vexes. Vos, Caronte y Thanatos por Video. Creado por Vexes. Una cosa, ahora que dice, se siente, realmente, lo vuelvo a decir, se siente genial volver a grabar un video de Vexes. De hecho, me encanta hacer esto. Devil's Creed, de Devil's Final. Este juego va a ser cabrón. Estoy seguro que va a ser muy cabrón. Muy cabrón, muy cabrón. Ya estoy en casa. ¿Pero qué es este bichillo? ¡Por fin has venido, Axel! Oh. ¿Cómo estás, Chloe? ¡Súper bien! ¡He aprendido a tocar! ¿Para Elisa? ¡El piano! ¡Oh! ¡Aprendió a tocarla! ¿Quieres oírla? No. Más tarde, bichejo. Primero quiero pegarme una ducha y comer algo. ¿Cómo estás, campeón? ¡Oh! De una pieza, se puede decir. Con algún que otro contratiempo de una hora, pero... De última hora, pero... Estoy bien, Charon. Charon era la niña rubia, sí. La Charon era la niña rubia que se pensaba que estaba muerta. Luego en el 2 se supo que estaba viva, que era buena persona. Y se supone que cuando muere Frank, Axel la adopta Charon. Y se supone que si ese es el final que yo creo, porque había dos finales donde Axel era adoptado por Charon. Un final donde la misma Natalie, que no me acuerdo cómo se llamaba, se la entrega a Charon para que Charon lo cuide. Y otro final que ella está en la cárcel porque ella admite haber hecho lo de el asunto de David 1 y el servicio social manda a Axel para acá. O sea, de cualquiera de esos dos finales, Axel que es adoptado por Charon. Me alegra oír eso. Se te ve cambiado. La universidad parece que te ha sentado bien. Sí, bien, hijo de puta. Digamos que me siento más centrado en mis estudios. Mentiras, hijo de puta. Así es como tiene que ser. Te preparé algo de comer, cielo. Gracias, Charon. ¡Ahora va a venir Geo! No tengo idea quién es Geo. ¿Querrá jugar con nosotras? ¿Geo? ¿Quién es? Es una amiga del vecindario. Chloe y Geo tienen la misma edad. ¡Geo viene todos los viernes a jugar a casa! ¡Venga, Axel! ¡Juega con nosotras! Está bien, está bien. Una cosa, me acuerdo que, aparte de... De la niña que es la antagonista principal junto con Axel, había otro niño, uno de lentes que lo matan. Lo matan al principio, que fue... Lo matan con un disparo. Fue putamente cabrón esa vez. Pero voy a ducharme primero. ¡Bien! Ok, hay que ducharse. Siempre dúchense, es bonito ducharse. Y aparte uno no apesta. Se lo dice la experiencia. La experiencia propia. ¡Oh! ¡Me tocan a la puerta! Adelante. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Era un buen tema. Axel, ¿estás bien? Ok. No es nada. Una cosa, es extraño. Siempre los padres, bueno, en ese caso el padre adoptivo, ¿no? Se dan cuenta cuando su hijo está extraño. Es como extraño, como que saben que algo le ocurre. Que no te digan algo es otra cosa, pero ellos lo saben, lo intúan. Debe ser como parte porque te vieron nacer, ¿no? Bueno, en ese caso no sé cómo será, porque se supone que ha adoptado. Venga, háblame. ¿Recuerda lo que siempre te decía de pequeño? ¡Tu padre murió! ¿Pude hacer? Un secreto, una mentira. Tú y yo nos entendemos muy bien, Axel. Al fin y al cabo, los dos pasamos situaciones parecidas hace unos años. Ella casi lo mata a un asesino en serie con una máscara y su mejor amiga. Y a él mataron a sus padres. A su madre la dejaron en un cofrecito y a su padre lo mataron de la manera más brutal posible. Acuchillado, disparado y todo lo demás y
Ya saben cómo terminó todo, ¿no? Es solo. Ah, también me di cuenta que la página oficial está sacando la secuela de Lullaby City 1. Últimamente me acuerdo mucho del viejo teatro abandonado. Ya, el viejo teatro, para los que no saben, para los que han visto solamente este juego, es el escenario del Debris 2. Es donde él estaba niño y lo secuestran. Y de hecho es la mansión Rockfield, si no me equivoco, es justamente ahí mismo. El lugar donde tu padre y tu madre. ¿Dónde mamá murió? Oye. El otro tío es lo de menos. ¿En serio, hijo de puta? Es no. ¿Odia a Frank? ¿Odia a Frank que fue quien lo salvó? Pero por. No, di, no, no, di, di, dígame por qué, dígame por qué. No, no, no me spoileen, no me spoileen. Oh, sí, no, no, no. No, pero ¿por qué odia a Frank? ¿Por qué odia a Frank? ¡Frank lo salvó! Yo mismo lo vi, yo jugué. Frank lo salva y se lo lleva para que lo salven, para que él terminar con la. O sea, para. Porque Frank después quiere encarcelar a la persona que secuestró a Axel. O sea, todo lo hizo por él. El tema de fondo es un tema que ya he escuchado antes, no me acuerdo qué era. Lo siento, cielo. Tranquila. Está superado. Si él lo piensa mucho, porque no está superado. Pero no puedo evitar pensar cómo habrían sido las cosas si nunca nos hubiera raptado ella. A menudo me pregunto lo mismo. Y Emily. Emily debe ser la niña, ¿no? La antagonista. Perdona, lo tengo que coger. Adelante, no te preocupes. Oh, es como. Uy, esto es como. ¿Cómo se llama? Metal Gear. O sea, hello. Oh, aquí es Snake. ¡Oh, es Snake! Diga. Llamamos de Movistar. ¿Quiere usted una suscripción para tener un plan de 21 mil pesos que tiene 4 megas y solamente puede llamar un minuto? Lo voy a pensar. ¿Sí? ¿Axel? ¿Quién es? Soy yo. ¿Vienes a buscar? ¿A Axel? Ok. Peggy, ¿eres tú? Eres el único que puede salvarme, Axel. What? Te necesito. ¿Es esto una broma? Emily se ha vuelto tan agresiva. What? ¿Emily? ¿Emily? ¿Le ha pasado algo? Ok, eso se está poniendo turbio. No lo sé. Es una llamada muy extraña. La voz me resulta familiar, pero el número es oculto. No deberías haber cogido un número oculto. Eso es verdad, ¿no? Ahora no, Charon. Oh, espérate, espérate, no entiendo. No colgó, o sea, seguía. ¿Le ha pasado algo, Emily? Yo pensé que había colgado. Emily, me tienes cerrada en el Palacio de Cristal. Palacio de Cristal, ok. Una cosa, yo sé que en España le pusieron a la película Duro de Matar, que sería DR. O sea, Die Hard. O DR, no me acuerdo. Le pusieron Jungla de Cristal, ¿ves cómo pareció? Ese nombre. No me dejan salir. Ok, es un flashback. Emily, los doctores solo quieren ayudarte. Solo soy una brecha más en este palacio de cristal. Ya, el palacio de cristal es el psiquiátrico. ¿El hospital? No quiero morir. Espera. Conexión perdida sin cobertura. ¿Estás ahí? Obviamente no. Ok. No entiendo nada. ¿Por qué me resulta tan familiar la voz de la chica? No sería Emily, ¿verdad? No parecía su voz. Aunque hace mucho tiempo que no sé nada de ella. O sea, puede ser ella. O puede que no. O puede ser. Después de aquella llamada decidimos no seguir pensando. Podría ser una broma de mal gusto. Pero, ¿y si Emily está en peligro? ¿Y si Emily ha hecho algo que pueda poner en peligro a otra persona? Que es lo más probable. Quedó muy tocada después de lo que pasó en el teatro abandonado. Y por alguna razón, al ser los únicos supervivientes del suceso,
Me siento responsable de lo que le pase o haga. De hecho, me acuerdo que mataron a un compañero que era como un morenito, que él lo matan rígido. De hecho, yo lo vi en el juego, en segunda entrega, y luego supe que era bueno. Yo pensaba que era malo. ¿Cómo se llamaba? ¿Watson? No, se llamaba Watson. No me acuerdo. Por mucho que echaron, se preocupe por mí. Si le ha pasado algo a Emily, tengo que ser yo quien tome responsabilidades. Claro, seguramente se siente culpable porque la secuestraron. Así que, iré al hospital donde estuvo ingresada Emily. Solía llamarlo el Palacio de Cristal. El hospital está destrozado. Ah, mierda, está hecho mierda. No recuerdo que lo cerraran. Ah, ok, o sea, es un hospital abandonado. Desde que Emily salió del hospital, no hemos vuelto a venir a este sitio. Ah, o sea, ella salió del hospital. O sea, ella estuvo solamente ingresada un momento, ok, ya, estaba entendiendo ya. Pero bueno, menos mal que he encontrado esta ventana para entrar por aquí. La puerta está completamente trancada. Es hora de buscar a Emily. ¡Oh! ¡Estamos jugando! ¡Tengo salud! ¡Y tengo vida! O sea, tengo... ¿Cómo se llama esto? Inventario. Axel tiene 26 años. Un cuaderno. Ok, ya. Esto es típico de los Davis. Tengo un lugar para conseguir notas. Seguramente consiguiéndome varias notas, obtengo final. Se supone que en el Davis 2, yo obtenía algunas monedas, yo obtenía un final. Vamos a guardar. ¡Ay, ay! ¡Es un momento de juego! No voy a ponerme a fregar. Nunca se sabe, tal vez... Había que fregar. Es una enorme lavadora. Está muy buena. Una lavadora, en serio. Y está en muy buen estado. Una cosa. Lo que pasa es que me acordé de algo. Lo que pasa es que en el hotel donde me hospedé allá en mi viaje, tenía que lavar mi ropa. Y yo, como soy muy hijo de puta y solamente esas cosas me pasan a mí, la lavadora estaba ocupada. Pero había hartos como lavadoras, ¿no? Que estaban en el lugar de la lavandería. Entonces vi. Y ocupé una máquina cualquiera, le eché mi ropa, le eché detergente y le iba a poner a andar. El asunto es lo siguiente. No era la lavadora donde yo puse mi ropa y eché el detergente. Era la secadora. Eché la puta ropa a la secadora y le eché el detergente. Lo bueno es que me di cuenta, bueno, no me di cuenta, debo admitirlo, porque se dio cuenta un amigo mío que se puso a reír y hasta el día de hoy me está molestando por lo que pasó. Y me dijo que era la secadora. Y claro, yo no me había dado cuenta. Luego veo, claro, era la secadora. El otro es el siguiente. Cuando yo saqué la ropa, que la tuve que sacar llena de detergente. De hecho, se manchó la ropa. Tuve que volver a lavar dos veces para que la ropa saliera limpia. Porque estaba con manchones de detergente. En la secadora se quedó detergente. Mucho detergente. Porque yo le eché una caja completa. Yo fui tan hijo de puta que le eché una caja completa de detergente a mi ropa. El asunto es lo siguiente. Al otro día la lavadora no funcionaba y le habían puesto que estaba dañada. Sí, yo dañé una puta secadora en una lavandería en un hotel cualquiera. Yo eché a perder una secadora. Así que, si ven esa secadora y dice, acuérdense que fue Sidmar el que destruyó la lavadora. Fui yo. Y son cosas que me pasan a mí solamente. Muy bien. ¿Se habrá usado recientemente? También lo ocupé yo. Es una lavadora. Lo que pasa es que había solamente una lavadora y los demás eran secadoras. Y yo no me di cuenta. Eso pasa porque nunca lavo mi ropa casi. Es un cesto con mucha ropa vieja. Nada de interés. Ok. Oh, pues hijo de puta, no bien. Uy, comenzamos cabrón inmediatamente. Ya, se supone que tengo que tener bastante cuidado porque supone que este juego. Bueno, hay unos bugs que tenía que ya no se supone que no están. Pero igual puede que encontremos uno que otro. Una mesa de instrumental. Está bastante sucia. Ok, una mesa instrumental bastante sucia. Exactamente lo mismo. Acá hay algo. ¿Cuánta ropa sucia? Papeleras vacías. Parecen estar tiradas por aquí. Pero se le ha dado poco uso. Ok, exactamente lo mismo. Un extintor de incendios. Ok. En perfecto estado. Quizás nunca llegó a usarse. Es un pequeño ordenador. ¿Está enchufada la corriente? No. Una camilla. La han dejado aquí de cualquier manera. Paso un contenedor de gas. Ya tengo dos habitaciones por ver. Tengo tres. Ya vamos a registrar toda esta parte primero. Hay una nota. Ok. Papelera vacía. Parece que está tirada aquí. Ok. Es una máquina de refrescos. Pero no funciona.
Latas vacías. Y aquí hay algo. Paciente Marlene Clow Sky. Ok. Edad 25 años. Creo que es Sky. Sexo hembra. De ser mujer. Causa del ingreso, ataque cardíaco por estrés. Estado actual, recuperada. Alta el 23 de octubre del 2024, debe ser. Responsable, doctor Stuart Fiorentina. Ok, Fiorentina. Debe ser italiano. Alguien ha tenido que propinar un golpe muy fuerte a la maceta para romperla. Parece un contenedor de gas. Ya. ¿Puedo correr? Uy. ¡Uy! ¡Saqué el audio! No sé cómo. Ya, puedo correr con Chief. Espero que el audio esté. Espero que escuchen. Espero. Si no, me voy a la mierda. Ah, sí. La primera habitación. Vamos a la primera habitación. Ya. Esta debe ser la cámara donde guardan los contenedores de gas. Contenedores de combustible, que diga. Puede ser muy oxidado, en general. Supongo que nunca se llegaron a usar. Ok, exactamente lo mismo. Ya, antes de ir para acá, que sé que seguramente tengo que ir acá, vamos a guardar. Bien, guardo. Y ahora sí. Ahora sí vamos a lo... a lo cabrón. Paciente Eric Morletoni Fregel. Edad 34 años, sexo varón, ok. Causa del ingreso, Alzheimer, ok. Estado avanzado. Estado actual, en tratamiento. Alzheimer a los 34 años, eso es grave. Responsable, doctora Elena Troya. Lo que pasa es que el Alzheimer normalmente se da a las personas de 65 años para adelante. Para que te dé Alzheimer a la edad de 35 años, realmente es un caso muy grave, porque es un Alzheimer prematuro, por así decirlo. Normalmente es una edad que se le da a los ancianos. Ya, esta es otra habitación. Ya, acá hay otra cosa por ver. Vamos, hay mucho papeleo tirado, nada que sea de interés. Ok. Hay una nota, acá hay algo. Has encontrado aspirinas. ¿Y para qué me sirven? Aspirina. Ah, ok. Recupera 4 puntos de salud, ok. Obviamente no lo vamos a ocupar, vamos a guardarlo. Has encontrado el mapa del hospital. Bien, la primera planta del hospital. Paciente Jessica Frankie Heck. Edad 42 años. Sexo hembra. Causa del ingreso, esquizofrenia paranoica leve. Mierda. Estado actual, recuperada. Último episodio psicótico, día 17 de junio de 2023. Responsable, doctor Stuart Fiorentina, ok. El mismo que vio a la otra persona. La esquizofrenia es fuerte, eso. Realmente es que es bastante. Vamos a guardar. Bastante fuerte la esquizofrenia. Ya tengo otra habitación, ya tengo dos habitaciones más por ver. Está trancada por dentro, ok, no puedo ir por acá. Y obviamente me quedaría la habitación de acá. Ya, vamos a ver cuaderno. Se supone que debería tener. Claro, la tengo. Ya, ¿dónde? Ya sé dónde estoy. Acá era donde yo comencé el juego. Esta es la habitación que vi, la segunda habitación, esa es la que está cerrada. Y llegó acá, entonces estoy acá. Ya, tengo para ir a la planta baja, que sería la parte de acá. Y acá parece que me están pidiendo una tarjeta de acceso, ok. Papeleras vacías. Ya, una cosa. Bueno, antes que nada, que no lo había dicho, ahora se lo digo. Un saludo a Elizabeth Ortega, que fue la persona que me recomendó David 3. Lo lamento, Elizabeth Ortega, no te dije el nombre, tu nombre al principio, su saludo. Lo lamento, en verdad. No me había acordado. De hecho tenía el nombre acá, yo ahora me acordé porque tenía el nombre acá, perdón. Me puso también la Elizabeth Ortega, que fue la persona que me recomendó el juego. Que hay una guía. Hay una guía que me, de hecho me mandó la guía. La guía no la he visto. No la vi. Lo que pasa es que quiero pasar este juego como por méritos propios. Y para así saber que los puzzles sean un poco más difíciles. Hay mucho papeleo tirado, nada que sea de mi interés. Ok. La puerta está trancada. Se supone que acá necesito una tarjeta de acceso. Claro, justamente. Se requiere tarjeta de identificación 4770. Lo supe porque acá en el mapa te lo dice prácticamente. Acá en el mapa dice que hay una tarjeta de acceso ahí. Ah, ok. La planta parece estar cuidada
con mucho mimo. Cuanto menos, es curioso. Ok. Llaman. Ok, sí. Axel, ¿dónde estás? Solo he salido a dar una vuelta. Mentiroso de mierda. Dime la verdad. Oye, pero un momento. Te digo la verdad. No volveré tarde. No tiene nada que ver con lo de Emily, ¿verdad? Oh, lo sabe. No, en serio. Espero que me digas la verdad. Te quiero en casa a las 12, ¿entendido? Estaré antes en casa, no te preocupes. Eso espero. Ok, no busca Sharon. ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiene voz! ¡Tiene voz! En el momento que diga Sidmark, me voy a la mierda, en serio. No juego más este juego y pongo agua bendita en toda la puta pieza. Para asegurarme. Ah, aquí no. Ah. Bien. No voy a ver ningún objeto. Axel. ¿Hola? ¡El lagarto Juancho! ¿Eres tú quien me ha llamado? Axel. Oh. ¿Te conozco? ¿Desconfías de mí? Sí. Se recuerden siempre, niños y niñas en sus casas. Siempre desconfíen de la loca, porque la loca es loca. Entonces no confíen en la loca, porque es loca. Y nunca le digan loca a la loca. Ya saben por qué. Porque se va a volver más loca y violenta. La loca. No confío en alguien que no conozco. ¿No me conoces, Axel? No. Verás que no. No lo creo. Soy tu chica, Axel. ¿What? Hemos nacido para estar juntos. Ok. Para toda la eternidad. Si es una de las chicas que se metió a Axel para tener una aventura, ten por seguro que Axel está muerto. Quieta. No sé quién eres. ¿Y a qué venía esa llamada mencionando a Emily? Emily no te quiere tanto como yo. Vale, yo me largo. Paso de tías locas. Ay, nunca le digan loca a la loca. ¿Por qué nunca hacen caso? Si le dicen loca a la loca se vuelve más loca. Y se vuelve una loca enojona y violenta porque dijeron loca a la loca. No hay que decirle nunca loca a la loca. Eso es primordial. Si encuentran una loca, díganle cuerda. Listo. No, tampoco, porque va a sentir que es loca y que le están diciendo cuerda porque piensan que no es loca. De hecho, si encuentran una loca o un loco, están muertos. No, realmente no sabría cómo salvarse. ¡Corran! Pues una vez más salven. No me puedes abandonar. Oh. ¡Ay! 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 ¡Ah! 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 ¿No te gusta? ¿Qué coño haces, tía? Solo quiero que estés conmigo, Axel. ¡Mierda! ¡Casi me muero! No, ¡arranca, niño! ¡Arranca, arranca por tu puta vida! ¡Ah! ¡Arranca, arranca, 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 arranca! ¡Arranca, arranca, arranca! ¿Miedo? ¡Sí! ¡Me da miedo mucho! No todos hemos nacido para ser héroes. ¿What? ¿Por qué mencionas eso? Abre la puerta, Axel. No. Sí. A ti te voy a hacer caso, loca. Hijo de puta, le vuelvo a decir loca. Sigues haciéndome daño. De hecho, la que hizo daño fue ella. De hecho, ¿cómo? ¿Por qué me haces tanto daño? No sé de qué estás hablando. Oye, ¿hay alguien ahí? ¡Ah! Ahora me acuerdo, claro, la niña Emily se llamaba, ¿no? Ella sí había salido del hospital porque el pequeño como tráiler que mostraba, bueno, el final secreto de Devil's 2, Emily está saliendo del hospital y ahí es donde planea la venganza contra Axel. Ya me acordé. Claro, porque ella sale del hospital, sí, porque el doctor la toma como que ya está recuperada. Ya me acordé. Parece que se ha marchado. Yo no abro ni cagando. Ni cagando abriría la puerta. Esa tía ha intentado estrangularme. Pero parecía estar completamente ida. ¿Será una yonki o algo así?
No sé qué será Yonki. Yonki debe ser como una delincuente o algo. Sea como sea, no quiero averiguarlo. Me voy a casa. Pero ha mencionado a Emily. ¿Le habrá hecho algo? No puedo dejar que le hagan daño, y menos a una loca como esa. Si algo malo me pasara, ¿me protegerías? Claro. Nunca dejaría que te hicieran daño. Oh, qué tierno. ¿Me lo prometes? No, Será nuestro secreto. Cuando estés en peligro, yo cuidaré, acudiré a salvarte. Tiene que hacerlo, lo prometió. Me está cayendo menos mal, Axel. Como que al principio me cayó mal por lo que pasó con Peggy, ¿no? Y ahora no, es como que me está cayendo un poquito mejor. Le prometí que le ayudaría, pasara lo que pasara. Si está en peligro, es mi deber rescatarla, cueste lo que cueste. Tranquila, Emily. Tu viejo amigo te sacará de este apuro. Oh, qué bien, no. Ganaste puntos, compadre. Aunque... ¿Por qué no asegurarse? La llamaré indirectamente al móvil desde mi teléfono, a ver si puedo localizarla. Utiliza la tecla A para acceder al menú del móvil. Una vez dentro del menú, introduce el número al que quieras llamar y confirma con la tecla Z o Enter. Si hay suerte, quizás logre contactar con la persona que buscas o incluso con alguien que pueda ofrecerte consejos útiles. No olvides revisar la agenda telefónica para recordar todos los números que dispones. ¿Has encontrado una...? ¡Bien! Ya, vamos a llamar. ¿Cuál es la puta agenda? Ya, Charon 23559, Emily 55055, Peggy 66778, no hay que llamar a eso. A Peggy la tachamos. Nathan, ok, 16789, Claire 24066, no sé quién será, Natalie 44044, Nicole 33716, y Giselle, vamos a llamar al 33716. Creo que ese número tiene algo extraño. Ok, hija de puta, conté que quería llamar. A ver. 33716. Ese es el número que puse, ¿verdad? Sí. No me acuerdo. Ya, vamos a llamar a Emily. 55055. ¿Llamaré? ¿Me atreveré? Sí. ¿Sí? Emily, ¿estás bien? He recibido una llamada de una chica extraña y te mencionaba a ti. Esa llamada la hice yo. Emily, sale Emily en signo de interrogación, ¿no? ¿Eh? Axel. Mierda. ¿Eres la chica de antes? La misma. Te deseo, Axel. ¿Dónde tienes a Emily? Ella me tiene a mí. ¿What? Deja de gilipolleces, ¿ok? ¿Vale? ¿Qué le has hecho? Ella te espera. Te espera en la sala de los espejos, en la planta 4, ¿ok? Que era la cuarta planta. La sala de los espejos. Te quiero. Mierda. Joder, qué loca está la gente. Voy para allá, Emily. Ya, vamos a guardar. Y los vamos a dejar hasta acá. Creo que avanzamos mucho. Y aparte, me está doliendo la voz. No sé por qué. Voy a tomar un poquito de elixir luminoso. Esa mierda está putamente dulce. Cuando uno pasa más de casi 6 meses sin tomar bebidas, y tomando solamente jugo, casi, tomar una bebida se siente mucho azúcar. No sé por qué. Muy bien. Esto fue la primera parte de Debris 3. The Devil in I. Como el mal mío, ¿no? Ese sería como el título, el mal en mío, algo así. Muy bien. Supimos mucho, o sea, supimos parte de la historia principal. Una historia que por lo que hemos visto se está alejando mucho de lo que es la mansión Rockfield, digamos, lo que ocurrió con ese como hermano que tenía... No me acuerdo cómo se llamaba la otra protagonista. ¿No se llamaba Sharon o así? No me acuerdo. Nicole, vamos a decirle Nicole porque era el nombre que ella tenía después de lo que ocurrió.
y el asunto con Frank y todo lo demás. Obviamente ya tenemos acá a Axel, que es el hijo de Frank, del difunto policía protagonista de la segunda entrega. Más maduro, un poco hijo de puta, porque le gusta jugar con las chicas, ¿no? Pero con ese pensamiento de lo que ocurrió hace varios años atrás en la mansión y en el teatro, ¿no? Lo que pasó con el pico de pájaro. No hemos visto a Emily, no sabemos dónde está Emily. Estoy sacando algunas conclusiones, pero son conclusiones mías que obviamente no voy a decir porque puede que spoilee algo que no sepa. Y ahí ya ha pasado varias veces en el canal, ¿no? Que he spoileado estas cosas. Pero no se ha visto Emily, que se supone que Emily iba a ser la antagonista. Iba a ser la antagonista del juego. Porque se supone que en ese final secreto, Emily quiere crear una venganza contra Axel. Pero por lo que hemos visto, Axel siempre estuvo con ella y la ayudaba. Entonces, como que es extraño, ¿por qué quiere hacer una venganza con alguien que le tenía cariño? Es como extraño. Hemos visto a Charon, parece que Charon en este juego va a tener mucho más protagonismo que tuvo en la segunda entrega. Recuerden que la segunda entrega prácticamente salía en el final y salía solamente ahí. La primera entrega obviamente tuvo protagonismo como un personaje secundario que le ocurrieron muchas cosas y que tenía que ver con la protagonista. Pero este juego va a tener, obviamente también creo que va a ser también secundario, pero con un poco más de protagonismo que la primera y obviamente más que la segunda entrega, ¿no? Muy bien, me está interesando mucho el juego, está como la historia tiene pedazos de la segunda entrega, no tanto como le estaba contando, pero tiene pedacitos. Y realmente este juego tiene eso nuevo, como nueva saga y una nueva frescura como en la historia, ¿no? Y aparte ya lo comenzaron estrangulando, imagínense, ya perdí parte de vida. Muy bien, si te gustó el video dame like y compártelo con tus amigos. Suscríbete si no estás suscrito todavía al canal, recuerda, subo videos muy seguido. Ahora sí, subo videos muy seguido. Suscríbete, dale me gusta a la página de Facebook si no... Uy, me confundí. ¿Ven? 2 semanas sin subir nada y uno se confunde la despedida. Y eso que lo decía todos los días. ¿Cómo era? Si te gustó el video dame like y compártelo con tus amigos. Eso, ahí vamos bien. Suscríbete si no estás suscrito todavía al canal, recuerda subir videos muy seguido. Ahí vamos bien. Dale me gusta a la página de Facebook, eso es lo que faltaba. Para que se dando del canal y todo lo que hago, y nos veremos en la siguiente edición. Muy bien, eso ha sido todo. Mañana, como siempre, nuevo juego. Esta semana vamos a subir 3 nuevos juegos. Y el fin de semana voy a ver si puedo terminar los especiales de los juegos que me quedan, que sería el especial que iba a subir de... ¿Cómo se llamaba? De Silent Hill. Sí, me falta el especial de los finales de Silent Hill, Black Chip. Y me falta otro más. Estoy seguro que me falta otro más. Porque el de Telltale Chojo, al final lo voy a dejar hasta acá porque sacamos los finales y solamente me faltó matar un jefe que realmente peleamos con él. O sea, vimos eso, así no habría problema. Pero hay otro que me falta algo. ¿Qué era? ¿Cuál juego era? Debris Time Traveler. ¡Uy! Se me olvidó Time Traveler. Falta lo más que de Time Traveler, así que espérenlo. Muy bien, eso ha sido todo. Nos veremos en otro video en otra ocasión. Otra vez, gracias y disculpa a Elizabeth Ortega por haber dicho tu nombre anterior en el principio del juego. Pero no lo dije en el transcurso de este, así que lo lamento en verdad. Muchas gracias por recomendarme el juego. Ese juego me lo recomendó justo el día que salió. Yo estaba de viaje, entonces no lo pude obviamente jugar. El juego nuevecito. Y como siempre, abajo en la descripción del video, aparte con el link de la página de Facebook, está el link de... va a estar el link de la página oficial del juego. Y también el link de descarga del juego. Así que no hay por dónde perderse, jueguenlo. Está totalmente en español. Muy bien, así esto ha sido todo. Y como siempre quise decir que me encanta decirlo. ¡Se cuidan, gente! Bye. Se siente genial volver. Genial. ¿Tú qué dices, gorro? ¿Qué dices, sombrero? ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Perdió! Ahí está. Sí, es más. Se siente genial. Sí. Oh. Lo dijo sombrero.